Is it it's recording. Hola. Hello. Y bienvenidos al próximo episodio de Ángel y Jackie. Ella es la que me presenta, así que lo hicimos al revés. Entonces, en este episodio de Jackie y Ángel hablan, vamos a hablar sobre la bebé. La bebé y el embarazo, la bebé. Y el embarazo, porque nosotros subimos el video de cuando yo te dije, yo te conté las noticias de la bebé y muchas personas estaban queriendo chismear y saber cómo saber la historia completa, porque no se podía ver como todo, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con la comienza. ¿Cómo es comienza? Sí, el comienzo de todo. ¿Sabes que hay algo que tú dices? ¿Qué es lo que vamos a hablar? El embarazo. ¿El qué? Todo. El embarazo también. Ustedes nos dejaron preguntas en Instagram. Vamos a responder a algunas preguntas. Pero ¿sabes por qué me río? Porque la mayoría de las personas le gusta, como tú dices, embarazo. Como tú pronuncias la R. Embarazo. No, se te escuchaba bonito. Amor, necesitas una nueva gorra que dice papá, o en inglés dad. Me la voy a tener que hacer yo. Yeah, mismo. You need a new hat que dice esta es dad. Boom. Sí, señorita. Yes. ¿Y tú, mami? Mam. Mamacita. Mam. Mamacita. Eso yo uso cuando estoy contigo. Ok, mi amor, entonces. Ok, vamos a empezar. So, quería hablar primero sobre cómo los sentimientos o como los side effects, los síntomas. Okay. Las sensaciones. Las sensaciones, porque nosotros supimos que estoy embarazada el 8 de mayo. Okay. Fue el 8 de mayo. Okay. Un lunes, ¿no? El lunes, porque me quedé en casa porque estaba como mal. De hecho, ¿recuerdas esa noche que yo estaba buscando mis síntomas en línea? Yo estaba los llorando. Los días anteriores estábamos preocupados. Yo estaba llorando porque yo pensaba que tenía algo muy grave. Sí, porque habían otros síntomas. Bueno, tú lo dices ahorita. Pero bueno. De verdad, estábamos muy asustados. O sea, yo estaba llorando en la cama como, son mis últimos momentos. Sí, sí. Pero gracias a Dios no fue eso. Gracias a Dios que no. Gracias. Mi vida reempezó. Pero, porque nosotros nos casamos en abril, luego, antes yo fui a marzo, y yo estaba como, en todo abril estaba súper cansada, como cada día después de trabajo, cansada. Después de la boda, pensábamos que era que como nos casamos, mucho trajín, luego fuimos de vacaciones unos días y nunca paramos, entonces ya pensaba que era prácticamente eso. Y yo pensaba que estaba, tal vez era como depresión o algo, porque no tenía ánimo de hacer, no quería hacer nada, las cosas que antes me gustaba hacer, no tenía energía. Y yo pensaba tal vez es el estrés y como hicimos mucho en poco tiempo con la voz. Yo pensaba que era como exhaustión, ¿cómo se dice? No, que estabas exhausta. Que estaba cansancio. Cansancio, pero extremo. Y siempre estaba como de mal humor. Y yo estaba de mal humor. Estaba de mal humor, yo decía, ay Dios mío, después de casarnos y ahora está de mal humor todos los días, ¿verdad? Sí, pero fue un año difícil para mí. Claro, claro. De trabajo, entonces yo pensé que tal vez era como todo eso mezclado y por eso yo me sentía como tan mal y como al fin del año escolar pronto llega y yo estaba como yo puedo aguantar como unos meses más y luego puedo descansar, pero no, porque también yo tenía otro síntoma. Yo recuerdo que me picaba la piel muchísimo, se la pasaba todo el día así como, y yo estaba, ¿qué es eso? Soy alérgica, pero de repente me salieron como ¿y recuerdas si yo te mostré? Como unas erupciones. No, le salieron como rosetones. Sí. Como la piel así roja, rojiza, como manchones. Pero como like. Sí, como pepitas. Sí, pero eran like planos, no eran pepitas. Sí, por eso, como rosetones, manchones. Sí, voy a intentar mostrar una foto aquí. Aquí una foto. Pero eso era lo extraño, porque había como 3 o 4. Más.
Más. Y grande, significaba la piel mucho. Sí, estábamos muy asustados. O sea, yo no le decía nada, él decía, no, todo va a estar bien. Pero lo que ella leía en línea decía que había dos opciones, o estaba embarazada o era algo feo. No, no salía la opción de embarazada, ¿verdad que no? Y pronto, porque me iba, yo pensaba que me iba a llegar mi periodo. Uh-huh. Entonces yo estaba como, estaba de mal humor y todo, y yo pensaba que tal vez es por eso. Sí, por el periodo. Yo también pensaba que era por el periodo. Yo estaba esperando el periodo, pero bueno. So, el viernes me quedé en casa porque yo estaba sintiendo así. Y el lunes, cuando me desperté a las 6, yo dije, no puedo ir a trabajar así, porque me sentía como... ¿Cómo decirlo? Desplomada, estabas muy cansada. Cansadísima y como sin energía. Yo estaba como que hoy tengo que ir al médico. Pero también mi periodo no llegó. Sí, no llegaba. Y estoy a ese punto, el lunes ya estaba como 4 días atrasada. Sí. Y como eso... Eso está raro. Está raro. Puede ser como 2-3 días, pero 4 o 5, no recuerdo, era como muchos días más de lo normal. Y luego él, o sea, estaba... Permiso. Sí. Era mucho para ti, porque a ti te llegaba siempre en off-time. Sí, de veces, si estoy muy estresada, por ejemplo, la boda llegó, mi periodo llegó tarde. Sí, pero... Un día, dos días. Eso máximo. Sí. Pero como más de 4 es como algo pasa. Uh-huh. Y luego yo le llamé a él porque él estaba trabajando y yo estaba como, oh, ¿puedes? Vamos a hacer, yo quiero hacer una prueba solo para como eliminar esta opción. Descartar, solo sí. Para descartar. Sí, y luego él llegó con una prueba, con las dos líneas, ¿sabes? Okay. Y quedarse conmigo, yo lo hice solita. No, yo creo que yo me fui a trabajar. Sí, yo puedo mostrar una foto, pero yo hice la prueba y sabes, con estas pruebas salen dos líneas. Como hay una línea de control que siempre sale, si la prueba sale positiva o negativa, siempre va a ver como la primera línea. Y la segunda línea es que dice que si estás embarazada. Yo pensé que tenían que salir las dos. Sí. Pero lo que pasó, yo tomé la prueba y solo salió una línea. Y yo como, ok, es negativa. Ajá. Pero okay. Luego estaba como viéndolo. Y yo como, ¿sabes? Puede ser una línea. Y luego yo lo compartí en línea, en un grupo de como mujeres embarazadas, como, necesito consejos, a ustedes parece como una prueba positiva. Y luego recibí como 10 comentarios diciendo que sí, eso sí, obviamente estás viéndolo mal porque tú... En inglés se llama como dye stealer, o como, like, cuando tu prueba sale tan positiva que roba el tinte. ¿En serio? ¿Eso fue lo que pasó? Sí, sí. O sea, yo la tengo ahí, yo guardé las pruebas, porque de recuerdo. La línea de... No recuerdo cuál línea era, pero la línea... La línea que salió. La línea de embarazo era tan fuerte que salió todo la tinte... Toda la tinta de la línea de control. Por eso solo había una. Yo pensé siempre que tenían que salir las dos. Sí, pero eso es que tenía como tantas hormonas de embarazo dentro de mí que salió la línea tan fuerte que no podía salir la otra. Tantas pruebas, sí. Entonces, por eso... Él estaba trabajando, yo recuerdo. Okay. Y yo fui a Target para comprar como... Un supermercado. Yo fui a buscar como la prueba digital que dice embarazada o no embarazada. Porque no quería malgastar tiempo con esas líneas más. Entonces, yo hice la prueba. Okay. Salió positiva.
Dijo pregnant, como pueden ver en el video. Y luego cuando él llegó a casa, yo le sorprendí. ¿Y qué pensaste en ese momento? No, yo estaba en shock. Porque como habíamos hablado varios días de que ella no le había llegado el periodo y también que estaba pasando por esas cosas de los rosetones, de la... estábamos muy asustados, entonces por eso yo también reaccioné así como que, wow, si estás embarazada. Yeah. O sea los días de retraso es por eso, y el que vio el video sabe, y el que no, vaya a verlo. Entonces, estábamos como, ¿cómo sentimos en ese momento? Como feliz. Yo, cuando salió embarazada, como... No sé si hay palabras para explicar lo que estaba sintiendo. Bueno, las madres saben. Las madres y los padres, me imagino que saben la primera vez cómo se lo dijeron. Sí, porque obviamente que queríamos ser padres. Yo creo que en nuestra primera cita hablamos de eso, que nosotros queremos ser padres, queremos tener una familia. Yo le dije, yo te amo, tú muchacho, rápido. Pero no sabíamos que Dios nos iba a bendecir tan rápido. Sí. Tan rápido. O sea, nuestro plan era como esperar al menos hasta el año que viene, de manera de como enfocarnos. En enero. Sí, a partir de enero ya empezar a buscar el bebé. Pero Dios quiso que fuera así, pero ese era como nuestro plan. Dios quería que la bebé naciera en enero. Y bueno, entonces... Sí, básicamente ha sido eso. Y bueno, los primeros días, con mal humor, ella estaba muy de mal humor siempre. Fue difícil para mí, porque como no sabíamos que estaba embarazada, yo decía, wow, pero ¿por qué estás tan brava, verdad? Yeah. Siempre estaba brava, y yo decía, pero ¿será que está arrepentida que no casado? No, es que es... Claro, pero yo pensaba que estabas arrepentida. No. Yo decía dentro de mí, ¿será que se arrepintió? No. Vale, que se... O será que está molesta, o será que no me quiere decir, a lo mejor le molesta alguna maña mía o algo. Siempre pensaba en algo, y yo decía, bueno, algo tiene que pasar. O son los primeros días, no sé. También, ¿sabes qué pensé, mi amor? Que yo decía, quizás fue que eso mismo, el estrés. Tantos días planeando todo para que todo quedara bien, luego... Irnos, o sea, viajar para casarnos, luego fue, el día anterior fue súper estresante porque el tiempo, había un mal tiempo, mi hermano no pudo venir con su esposa, sí. Varios familiares, su hermano tampoco, por el clima. Entonces después nos casamos y caminamos ese día mucho. Tanto que yo me tuve que quitar el anillo con jabón y todo, y yo decía, pero ¿qué me pasa? ¿Será que el anillo, te acuerdas? Yo estaba inflamado, o sea, tenía mucho hinchazón de todo el día caminando, desde las 6 de la mañana, 5 de la mañana que nos paramos prácticamente, a las 6 estábamos todo el día, y después nos fuimos de viaje, manejando. Entonces, todos esos días yo decía, bueno, puede ser que ella también esté así, porque de paso de venir esos días tan bonitos, pero tan ajetreados, como decimos nosotros, tan busy, como ocupados, venir a dar clases, hasta tarde, cansada, todos planear, los días, planear sus cosas. Yo decía, bueno, puede ser que tiene mucho estrés, o que está arrepentida. No. Y luego me enteré que cuando una mujer está embarazada, que el volumen de sangre sube en su cuerpo, y por eso la piel pica tanto. Ah, ¿es por eso? Sí. Bueno, es lo que leí. ¿Lo que leíste? Uh-huh. Miren, el que no sabe, para que lo sepa. Agarra jabón para que lave. Y sí, ¿qué más? No, pues, de resto, justamente después que supimos que estábamos embarazados, cuando lo supimos ya todo fue como una maravilla. Yeah. Porque primero fue una semana antes del domingo, el Día de las Madres. Entonces fue como muy bonito todo, porque wow, vamos a celebrarlo prácticamente. No, pero no recuerdas, perdón, de que tú no me creías, como no puede ser. Entonces yo estaba como también como dudosa, entonces fuimos al médico para hacer como dos pruebas, una de sangre y otra de... Ah, bueno, pero es que eso es porque una sola vez que...
que se... Yo también quería... Se hizo el cometido sin la autorización adecuada y fue como una sola vez en la vida y ya. Entonces, por eso pensábamos como que está segura, no es como muy rápido, ¿verdad? Entonces fui... Pero ya estábamos casados, o sea que no... Sin miedo al éxito. Y yo le dije que, bueno, si vamos a tener hijos, quiero que sea después de la boda, porque yo tenía mi vestido que yo quería usar. Sí, y ese día yo pasé mucho tiempo y dinero como arreglándolo. Para sí, porque que cada vez le quedaba grande. Y luego yo le dije que no quiero estar embarazada para el concierto de Taylor Swift. Eso pero fue bueno, lo nuestra hija fue a su primer concierto. Y de Taylor. De Taylor Swift. No, pero básicamente sí, fue eso. Nosotros después que supimos, luego lo guardamos en secreto. Y yo fue muy difícil guardar el secreto. Ella quería gritarlo de una vez. Yo le dije, cuando tú quieras, ¿te acuerdas? Sí, también yo le pregunté al médico. Él, no sé si estabas en el room conmigo, pero yo le pregunté cómo... Oh, no, tú no estabas porque sí, me dijeron que no podía. Oh, cuando la prueba de sangre. Y, sí, cuando hice la prueba de sangre y urine. Y ella me dijo, sí, estás embarazada. Y yo, ¿puedo decirle a mi familia? Y ella, si quieres, eso es como tu experiencia. La regla de esperar 12 semanas es como muy anticuada. Anticuada, pero al mismo tiempo también es algo... O sea, yo creo que es personal. Sí, eso una es lo que personal. Ella me dijo, como, sí, esa regla es como, no tienes que seguir esa regla, puedes hacer lo que te hace sentir bien. Sí. Si, por ejemplo, si algo mal pasara, ¿a quién le puedes contar esas noticias? Las malas y las buenas. Claro. Like, las personas que vas a contar a las noticias malas, también quieres avisarles de las noticias buenas. Sí, sí. Entonces, yo decidí, ok, decidimos juntos que sería especial compartir con nuestras familias Día de las Madres. El Día de las Madres. Llamamos a mi mamá, a su mamá y a su papá. Sí. Nada más. Sí, solo más. Nuestros padres. Sí, nuestros padres fueron los únicos. Y mi papá y eso. Entonces, nada, decidimos guardar el secreto bien, bien hasta el Día de las Madres. Uh-huh. Hasta el Día del Padre. Ya, para anunciarlo. Que fue que lo anunciamos, nos tomamos las fotos el día anterior, fue mi amor. Sí. Que fuimos a la playa el día anterior. O fue ese mismo día. Sí. Pasamos ese día, dijimos, la pasamos súper bien, nosotros mismos tomamos las fotos, pusimos el tripod, ¿qué se dice en inglés? Uh-huh. Pusimos el trípode, como decimos nosotros, grabamos, tomamos fotos, la pasamos súper genial, lejos, como una hora, dos horas manejamos. Una hora y media. Como una hora y media, sí. Entonces, bueno, dijimos todo y prácticamente ya ustedes, todo el que nos sigue, wow, todo el mundo. Porque todo el mundo estaba preguntándonos, ¿y lo hijo para cuándo? ¿Lo hijo para cuándo? ¿Y el hijo ¿lo hijo para cuándo? Sí. Como la canción de Jennifer Lopez. Inclusive nosotros ya sabíamos que estamos embarazados y nosotros que, bueno, pero sí, los sobrinos, ustedes, los sobrinos, los sobrinos, los primos. Entonces nosotros que si supiera que ya estamos embarazadas, nuestro primer baby. Ah, amor. Sí. Nuestra primera bebé ahora. Uh-huh. Y bueno, sus papás, su mamá, mi papá, todos felices, amor. Uh-huh. Todos súper felices. Demasiado contentos. Y bueno, qué mejor manera para Dios unir a nuestra familia que con un bebé. Con nuestra hija. Gringolana. Pero sí. Entonces el primer trimestre estaba como muerta, cansada, solo quería como comer cereales. Ay, no, deberíamos guardar otro día para los antojos, nada más para tus antojos. un video para su antojo. De repente le dio por tomar leche entera. De vaca. De vaca. Y normalmente yo solo tomo leche como de avena, de coco, de almendra. Los cereales.
Tráeme cereal antes de estar embarazada, antes de que supiéramos. Yo le traje uno. Le expliqué que no, quiero más cereales. Cuando ya supimos, me mandó a comprarle como 4 tipos de cereales. Te traje como... No, 2. Amor, te traje 3, 4, porque compré 2 combos. Cinnamon, sucaritas, Fruit Loops y otro. Ok, pero los Frosted Flakes eran para ti. Las sucaritas, ¿sabes? Sí, para mí porque eran combos, entonces agarré 4. Oh, sí. Sí, no sé. Sí, yo recuerdo que él me llamó en FaceTime como, ¿cuáles cereales? Sí, ¿cuáles? Porque hay tantos. Parecen tan ricos todos. De verdad que sí, que no quita, ¿vale? Sí, entonces yo tenía como, eso era como mi primer antojo, como cereales con leche entera. Bueno, así la tomamos nosotros. Sí, fue como una semana de cereales y nunca más. Y ya no quieres cereales. Yeah. A mí se me parecía raro cuando ay, quiero comer cereales, antes que supiéramos. Yo decía, pero si ella en todo este tiempo, el año pasado, este año nunca me ha pedido cereal, nunca. Yo le pregunto que si le gusta, y me dice, si tú quieres, nunca la he visto. Qué raro, eso sí me parecía extraño. Y había otra cosa también, y con la mayonesa ni les digo. Todavía estoy en esta etapa de mayonesa. Pero, ¿qué más? Yo tenía otro antojo de... No, frutas, cerezas, que a ti te gustan, pero compraba muchas cerezas los primeros blueberries, días. También. Como, yo puedo, un día yo comí todo el container de blueberries. Un pote entero que venden aquí y se lo comieron todo en un día, nada. No. Bueno, me imagino que así todas las mujeres que han estado embarazadas algo deben tener. Hay personas, hay mujeres que dicen que el embarazo, que los antojos se vomitan, que si no, no es antojo. O sea, yo puedo certificar que esta mujer no comía nada de cereal delante de mí jamás durante el año pasado completo que vivimos juntos, de que empezamos a vivir juntos hasta ahorita que nos casamos, nunca. O sea, y de repente querer cereal y cereales, no, tráeme. Y sándwiches. Y sándwiches. Ella no comía sándwiches tampoco como los preparo yo, que a mí me gustan de una forma. Ella no, como los tipo panini, ¿sabes? Ella no. De repente que los quiere y no los vomita. A ti te da náuseas, pero no sí, mucho. No. No de vomitar, pues, pero no, sí. Yo vomité durante mi embarazo solo una vez. Pero yo me sentía como yo tenía que vomitar. Yo tenía como tantas, no recuerdas como había tantas veces como sí. Yo estaba en el couch como voy a vomitar, pero no podía. Y muchas de mis amigas que son mamás me dijeron que a veces es mejor poder vomitar porque te calma, te alivia ese como las náuseas. Pero yo no podía vomitar, yo solo tenía como el sentimiento de tengo que vomitar, pero no lo podía. Que yo te digo es que tú no vomitabas, o sea, sí tenías náuseas, pero no vomitabas. Exacto. Todo fue lo peor. Entonces, todo el primer trimestre era así, como náuseas. ¿Y sí, se siente muy extraño? No. ¿O son náuseas normales como cuando estás borracho? Es como estar con resaca sin tener una noche inútil. No, es demasiado. Como estar con resaca sin alcohol. Sí, eso es demasiado maluco. Tener un ratón es muy maluco. Sí. O sea, pero yo sí sé que no vomitaba nunca, pues yo decía, pero mi amor, vomítate, pues yo te decía, pero trata de vomitar, no puedo. Debe ser puras náuseas. Uh-huh. Otra cosa sí, pues, la flojera, que a ti te dio fue pura flojera, todo el día con sueño. Y normalmente cuando tú estás pasando por momentos también, como ella dijo, depresivos y cosas así, te da sueño. No te dan ganas de hacer nada. Entonces, como ella pensaba que era eso, pues, pero cuando ya supimos que estaba embarazada. Y también, como fue muy difícil hacer como cosas básicas para mí, porque yo soy como una persona muy activa antes del embarazo, antes de la boda, estaba haciendo como 2 workouts al día, yendo al gimnasio 2 veces al día. Y luego, como subir las escaleras, estaba como. ¿Cómo se dice eso? Como exalta, estaba así. Subir las escaleras. Y yo como, ay Dios. Como decimos nosotros, estabas mamada. ¿Que estabas qué? Mamada. Pero sí, eso fue como también otra indicación del embarazo. Porque para mí eso fue como muy extraño. Como haciendo las cosas
básicas. Básicas. Como, o cargando mucho, pues como... Sí, porque ella entrena duro. O sea, ella levanta peso, de verdad, pesada. O sea, no es que va a competir, pero levanta, tiene fuerza, tiene muchísima fuerza. Y de repente verla que no podía con nada, ¿sabes? Yeah. Todo es como extraño. ¿Y te acuerdas el antojo que te dio el domingo en la mañana, como a las 7 de la mañana, 8? No, como a las 7 de la mañana que me paraste, que querías donas. Y yo te dije, amor, eso está cerrado, hay que esperar. El día que hicimos el video de Naguara, las empanadotas, ese día ella quería donas. Y por eso fuimos a Naguara, porque por ya estábamos en el coche y yo estaba como feliz con mi antojo. Yo comí como la mitad del dona y no quería más. Pero él dijo que ahora yo quiero mi antojo y él era de empanadas. Sí, porque yo le digo a ella, mi amor, y valga la cuña es como la publicidad. Yo le dije, mi amor, mira, aquí hay varios, en la Division, hay varios, que es una calle, hay varios restaurantes venezolanos, que está el Típica, está Sabe Azulia, y está Naguará, pero ese Naguará es nuevo, o sea, yo no lo había visto, yo quiero que tú lo veas, un food truck. Yo le digo a ella, quiero ir, oye, estamos a 12 minutos, 15 minutos, no recuerdo. Y como ya ella había comprado, ya habíamos comprado sus donas, yo decía, bueno, yo quiero en mis empanadas, ¿verdad? O sea, quiero probar. Ni siquiera sabía que vendían empanadas, ni siquiera sabía que era ese tamaño. Quiero probar lo que vendan en ese trailer, en ese food truck. Entonces fuimos y ahí fue que hicimos el video en Aguara. Ya. Fin de la historia. Estabas haciendo como un... Sí, no, nos fuimos de lado así. Bueno, por eso fue por uno de los antojos. Pues que, quería decir, el antojo de donas terminó en el video en Aguara. Ya. Yeah. Eso. ¿Qué más? ¿Todo? Todo. Y ahora estoy como en el segundo trimestre y... Ahora sabemos que es una niña. Sí, ahora hay que... Hay que darle. So, vamos a responder algunas preguntas, amor. Claro. Ok. So, recibimos preguntas en Instagram. Muchas gracias. Esta pregunta es interesante. Léela. Digo el nombre. Yo creo que tú preguntaste si podías decir el nombre. Ok. Entonces... Bueno, Mada Villalobos. Hola. Ella pregunta, hola Mada, gracias por preguntar. Ella pregunta, ¿qué idioma le van a enseñar primero? Esa es buena pregunta. Español. 100% español. Porque en las escuelas aquí siempre va a hablar inglés. Entonces creo que el español es lo que hacen la mayoría de los padres latinos. Sí, y una de mis amigas que también enseñaba español conmigo, su esposo es español y ella es como yo y como gringo que habla español y solo hablan con su hija en español. ¿Cómo se llama la niña tan bella? Sofía. Sofía, bellísima esa niña. Ella estaba con nosotros ahorita en el general. Me preguntaban, Sofía, ¿qué va a ser? ¿Nene o nena? Y ella, nene. No. Y después a rato empezó a decir, nena. Entonces ellos decidieron hacerlo así. Claro. A veces mi amiga me dice que como la niña ve videos en inglés o algo de vez en cuando y también es como parte de un daycare bilingüe. Entonces ella tiene como acceso a las dos, pero español en la casa. Claro, es que es lo mejor. El inglés siempre lo van a traer de afuera. Aquí todo se habla inglés, entonces... También yo pensé en cómo tú vas a hablar con nuestra hija en español y yo en inglés, pero no sé. No, la vamos a marear. Igual yo tengo mucho inglés que aprender, mucho. Cuando ya aquí monto un video, hay cositas que yo, wow, mira, esto no lo sabía. Y porque yo le pregunto mucho, igual que ella me pregunta a mí. Pero vamos con la próxima pregunta. ¿Qué otra pregunta? Eso. Anabel Flores Beltrán. Hola, Anabel. Gracias por preguntar. ¿Qué género anhelaban cada uno? Empieza tú, mi amor. Bueno, ¿cómo es nuestro primer hijo? Ok. Yo, bueno, iba a estar feliz con un niño o una niña, ¿verdad? Pero como 51% de mí quería una niña primera. Yo siempre... 51%. Ya. Yeah. Un 99%. Ok, tal vez, pero... Que ibas a ser feliz con cualquiera de los dos. Sí, yo iba a ser como muy bendecida con un
un varoncito o una niñita. Pero no sé, algo dentro de mí siempre me decía que voy a tener una hija primero. Sí, ella siempre decía niña. Por eso yo pinté ese dormitorio rosado. No sé, es por el futuro. Nosotros hablábamos siempre de eso, hablábamos de que... De hecho, hablamos muchos nombres de niñas, pero nunca de varón, como tres. Hasta que dijimos, ya vamos a esperar, vamos a ver qué sexo es el niño o niña, y ahí sabemos, y pues le ponemos nombre. Pero sí. Yo quería como una mini. Ella quería una mini de ella. No, mini. Mini tú. Pero... No, que salga la mamá, Que tenga el saoco del papá, que baile como el papá, que tal, pero que tenga su belleza, su carisma, su sonrisa, todos sus ojitos, todo. ¿Y tú, amor? Yo no, tú sabes que yo no... Di la verdad. De verdad, 100%. ¿No querías como un peloterito? No, o sea, no, de verdad, yo no me imaginé querer algo sino esperar el momento y amar el bebé. Yo sabía que yo amaba el bebé. Pero podrán decir lo que quieran y si me quieren creer, que me crean. Pero dentro de mí no tenía preferencias. Ahora, tanto escuchar, va a ser una niña, 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 a todo el mundo que apostaba y decía que iba a ser niña, que yo en mi mente ya me estaba acostumbrando a la idea de que iba a ser niña. Y ya me empecé a imaginar más a la niña. Que yo te lo dije, mi amor, yo me imagino ahora es una niña. Uh-huh. Porque no escuchaba casi nadie diciendo que era varón. Pero de resto no, o sea, por eso quizás reaccioné como reaccioné, porque de verdad que para mí, o sea, lo que era iba a ser mi bebé, y ahora que es una princesa más todavía. Sí, yo estaba esperando azul, porque tantas personas en línea me estaban diciendo, es varón, 100%, seguro, pero parte de mí siempre sabía que pero es más, niña. Más personas decían niña. No, pero esos comentarios que decían como, es varón. Tú yo te estaba, lo probaste, ok. Yo estaba como esperando azul, entonces cuando vimos rosado, yo creo que en ese momento perdí la conciencia y no recuerdo mucho después porque estaba como... ¿Qué? Yo quedé en shock. O sea, sí. Yo recuerdo nada más cuando pusiste la copa, que nunca se me olvidó, y empezaste a brincar. Eso. Yo en mi mente procesé como 3 segundos cargando. Ok, esta pregunta. No sabemos qué nombre tendría. No, tienes que leerlo. Oh, perdón. De parte de Hidalgo 6521. Hola, Hidalgo. Hola, Hidalgo. Gracias por... Ah, mira, esa foto me gusta. Dice, ¿qué nombre tendrá la hermosa niña que crece dentro de ti? Pues no sabemos todavía. Estamos en discusiones. Vamos sí. A ver, que esperemos que Dios nos dé la dicha y la bendición y la sabiduría para que sea un nombre que vaya con su personalidad, que sea un hombre que tenga, que ella le guste también en un futuro, y pues que lo acepte y que lo quiera y que sea bonito. Sí, yo quiero un nombre que suene bonito en inglés y español, que va a ser fácil decirlo en los dos idiomas. Sí, verdad. Y también si puede sonar como bonito en polaco, también sería como los tres. Perfecto. Sí, pero y por lo menos en inglés, en español, porque vamos a hablar eso más. Sí, verdad. Eso siempre me lo ha dicho ella, sí. Pero hemos pensado en nombres, pero no, creo que yo no quiero compartir los nombres porque no, sabes que va a haber gente que... Ese no, porque... ¡No, quita ese nombre! Al final va a ser algo bien, vamos a tratar de que sea bien pensado. Otra. ¿Cuál era mi antojo más loco? No quieres responder. No sé, ¿cuál ha sido? De Nails en Plus, ¿te has tenido antojos? ¿Cuál ha sido el más loco? Hemos hablado un poco sobre los antojos, pero no puedo pensar en algo como fuera del mundo. ¿Tú? No. Porque los cereales, leche entera. Sí, no. Porque antes del embarazo no comía pan, yo evitaba pan, y ahora soy como loca por comer pan. ¿Qué más?
Casi todos son qué nombre. Todos quieren saber el nombre. De hecho, pienso que son las mismas preguntas. Sí, hemos recibido como todos quieren saber el nombre de nuestra hija, pero creo que es mejor compartir el nombre después de que nazca, ¿verdad? Sí. Estoy leyendo. Vamos a ver, porque casi todos son o los antojos o qué nombre, o si pensábamos que iba a ser niña o niña. ¿Dónde fue su primera cita? ¿Una cena o un café? Ese es de Carlos Gurdián. Hola, Carlos. Bueno, ya nosotros montamos un video hace días en Bien Me Sabe. Demasiado bueno. Vayan si están en Chicago, muy bueno. Uh-huh. Ahí fue nuestra primera cita, prácticamente. Ahí decimos cómo nos conocimos, uh-huh, y todo. Le hablarás a la niña en español e inglés. La mami le gustaría que la princesa se parezca. Ah, esta es buena pregunta, la respondo yo. Léelo. Lee la pregunta. Rosario Privado, me imagino. Rosario Priv 88. Hola, Rosario. Hola, Rosario. Gracias por preguntar. La mami le gustaría que la princesa se parezca a su papi o a ella. Yo respondo. A ella. Pero dice la mami. Ok, responde por mí. No, ¿qué? ¿A su papi? O sea, ¿yo no, o a ella? La mami le gustaría que la princesa... Sí, pero tú puedes decir que tenga algo de su papá, ¿no? Que se parezca a la mamá, 100%. Ya yo dije, que baile como yo, sabroso, pero siempre dicen que las hijas, las primeras hijas, las primeras primogénitas, ¿cómo se dice? El primogénito. Ya, parecen a sus papis. Y es verdad, porque mira, yo soy como la copia de mi padre femenina. Sí, ella es igualita al papá. Y tú eres el primer hijo de tu mami y tú eres la copia de tu mami. Pero también me parezco a mi papá. Yo creo que pareces más a tu mami. Bueno, yo sé, yo a veces me veo en el espejo y hago cosas igualitas a mi papá. O sea, de los dos, yo me parezco a los dos mucho. O sea, si me veo al lado de uno, soy hijo de él. Y si me veo al lado de la otra, soy hijo de mi mamá. Tú eres igualita a tu mamá. Vamos a ver, saludos desde Dallas, quiero conocerlo. Ok, Daniela Hope, 17. Hola, Daniela. Gracias por preguntar. saludos. Ah, que si darás lactancia materna, ¿sabes? Bueno. ¿De quién nos preguntó? Luz Lenu, esa es una, pero hay muchas. Sí, eso es como mi plan, me gustaría hacer esto, porque es como algo especial, ayuda como la conexión entre mamá y bebé, pero también yo sé que puede ser algo difícil y que es un proceso estresante y también es como consume mucho tiempo, como, ¿sabe? Usted es su mamá. Cuando tienes que ya, Dios, guardar la leche para más tarde. Sí. Y mi amiga me llevó a Target el otro día, me estaba mostrando todos los productos y estoy como abrumada de toda la información, cosa. Pero sí, respecto con la lactancia materna, obviamente me gustaría intentar. Claro, eso lo vas a saber, eres tú. Sí, yo quiero intentar, pero si no puedo, no quiero sentirme mal, o sabes que hay muchas mujeres que como sufren de una crisis, como no, ¿por qué no puedo? Entonces yo estoy como intentando prepararme mentalmente para las dos opciones, si tenemos que darle fórmula, porque bueno, está bien, si puedo hacerlo, voy. Que Dios decida, yeah. Y tú pues, que tú eres su madre. Bueno, son todas las preguntas, porque sí, la mayoría son, leí, no sé, 20, 30, hasta más, ¿no? Más. ¿Mm? Humberto Dinucci, oh, estaba lindo ese nombre, no sé cómo se pronuncia tu apellido, Dinucci, Dinucci, es italiano, supongo. ¿Cómo se pronuncia? No sé, lee pero su está, pregunta. Pero está lindo, me gusta el apellido. Lee su pregunta. Un apellido elegante. Yo soy despistado, ¿sí? Póngale a la bebé un nombre de una ciudad de Venezuela. Vamos a pensar. Pues, ¿cuáles ciudades son bonitas? Nombres que tienen nombres que también pueden ser nombres para una niñita. Maracaíta. No, es que esa es la cosa, ¿sabes? Margarita. Margarita es el único así que creo. ¿Sí? Sí, tendría que pensarlo, de verdad.
una, o sea, tenía que con calma. ¿Saltita Angelita? No, yo me llamo Ángel, así que sáltale, joven. ¡Salta Ángel! Pues no sabemos, vamos a ver. Bueno, hay muchas ciudades, pero hay que sentarnos bien, no creo. Maracaiba. ¿Qué más? ¿Cuáles otras no ciudades? No sé, hay muchas ciudades. Ok, pero, dime algunas. ¿Qué hablamos por de Caracas? Valencia. ¿Valencia? Barquisimeta. No sé. Hay que pensarlo. ¿No hay más preguntas? Todas las preguntas dicen nombre. Sí, casi todo. ¿Cuál ha sido el antojo más difícil de suplir? ¿Cómo se pronuncia? De cumplir. Yeah. O sea, el antojo que ha sido más difícil que te lo pueda dar. Pero como dijimos, sushi. Oh, sushi, ¿verdad? Sushi. Porque no puedes comer todo tipo de sushi. No. Tiene que ser de pescado cocido. Sí. Que es casi imposible. O de verduras. Sí. Yeah. Y uno de nuestros amigos, o sea, es amigo de nosotros, que también nuestras primeras citas fueron allí. Tiene un sushi, se llama Sushi Pace, que es de todo lo que puedas comer. Y a nosotros nos trata como si fuéramos de la familia, ¿verdad? O sea, a todo el mundo le trae todo. O sea, tú comes hasta que no puedas más, pero a nosotros siempre nos coloca cosas especiales. O a mí me trae vino, a ella también le trae, nos traen botellas, cosas así. Entonces no podemos ir ni siquiera a asomarnos, porque sería como una maldad para ella. Sí, entonces el día después de que nace, o nace la bebé. De que nazca, sí. Quiero un barco de sushi. Ya, yeah, quiero un barco de sushi, esperándome. Loquita. Bueno, entonces, ese ha sido como el antojo más difícil, eso. Ya, yeah, porque no lo puedo comer. O hay mujeres que dicen que sí, puedes comerlo, pero no quiero arriesgarme. No, no te arriesgues. Total, el sushi siempre va a existir. Sí. Y siempre va a estar allí. Bueno, mi amor, no sé qué más quieres hablar. Sabes que nosotros estamos ahorita como aprendiendo a todavía esto. No sé cómo hacen tanta gente que corta pega, ¿no? Nosotros hablamos a la cámara. Ya. Yeah. Necesitamos ustedes comprar más microfonía, todo eso. Pero ahora vienen los gastos de la bebé, así que tenemos que enfocarnos. ¿Eh? Bueno, entonces si tienen más preguntas, déjenos las preguntas en los comentarios. Sí. Y compartan los videos, compártanlos para que también crezca la parte de que más seguidores puedan seguirla y así ven clases mientras que ella vaya lanzando sus clases y todo esto. Porque nosotros, ¿sabes? Nosotros hacemos esto como por amor al arte. Uh-huh. Y ella le encanta enseñar y todos los videos que está mostrando. Si ustedes los comparten, pues es como más fácil llegarle a más personas. Uh-huh. Entonces, muchas gracias por ver. Denos un like y me gusta y qué más, no sé. No, está bien. Un comentario. Ah, el comentario para saber qué preguntas faltaron. Sobre todo eso, lo que quieran comentar, pues. Y nada, gracias de verdad, una vez más gracias por todo el cariño, por todo el amor, por todas las cosas bonitas que nos han dicho, que le han dicho a mi esposa, a nuestra hija, a nuestra bebé, a hacerla sentir como en casa. Y no solo Venezuela, mi amor, porque tú tienes seguidores de otros lados. Y hay personas, por ejemplo, dominicanas, siempre lo voy a decir, es como mi segunda casa. También nos escriben Perú, México, Chile, uh-huh, Ecuador, todo. Entonces, muchos más países, que tampoco son tantos seguidores de esos países, pero sí hay de todos lados. Entonces, de verdad agradecemos a todos ustedes y les agradecemos por las cosas bonitas. Siempre, siempre. O sea, estoy demasiado feliz que la han hecho sentir a ella como una latina más, una venezolana más. Y ese era como mi sueño, ¿verdad, mi amor? Así que bueno, muchísimas gracias. Despídete tú. Muchas gracias. Voy a decir exactamente lo que dijo él. Exactamente. O sea, ella repitió lo mío, será en silencio. Yo pensé que ibas a decir algo. Chao, chao, chao. Gracias, gracias, gracias. ¿Ya? Chao. Chao. Sí, todavía está grabando. ¿Dónde le doy aquí? Y no le botón. Bueno, ya hablamos, volvimos. No vamos a decir quién dijo el secreto. Para evitar malos entendidos.
Entonces, sí, pues pasamos ese día, dijimos, la pasamos súper bien, nosotros mismos tomamos las fotos, pusimos el tripod, ¿qué se dice en inglés? Uh-huh. Pusimos el trípode, como decimos nosotros, grabamos, tomamos fotos, la pasamos súper genial, lejos, como una hora, dos horas manejamos. Una hora y media. Como una hora y media, sí. Entonces, bueno, dijimos todo y prácticamente ya ustedes, todo el que nos sigue, wow, todo el mundo. Porque todo el mundo estaba like, preguntándonos, ¿y lo hijo para cuándo? ¿Lo hijo para cuándo? ¿Lo hijo para cuándo? Sí. Como la canción de Jennifer López. Inclusive nosotros ya sabíamos que estamos embarazados y nosotros que, bueno, pero sí, los sobrinos, ustedes, los sobrinos, sí, los sobrinos, los primos. Entonces nosotros que si supiera que ya estamos embarazados, nuestro primer baby, ¿no, mi amor? Sí. Nuestra primera bebé ahora. Uh-huh. Y bueno, sus papás, su mamá, mi papá, todos felices, ¿no? Uh-huh. Todos súper felices, demasiado contentos. Y bueno, qué mejor manera para Dios unir a nuestra familia que con un bebé. Con nuestra hija. Nuestra va a ser la Benegringo. Benegringo. ¿Cómo es que dijera? Gringa venezolana. No, gringolana. Gringolana. No sé, hubo alguien que escribió algo bien. Gringo solana. Suena más bonito. Sí. Pero sí. Entonces, el primer trimestre estaba como muerta, cansada, solo quería como comer cereales. No, deberíamos guardar otro día para los antojos, nada más para tus antojos. un video para sus antojos. De repente le dio por tomar leche entera. De vaca. Y normalmente yo solo tomo leche como de avena, de coco, de almendra. Los cereales. Tráeme cereal antes de estar embarazada, antes de que supieran. Yo le traje uno. Le dije que no, quiero más cereales. Cuando ya supimos, me mandó a comprarle como cuatro tipos de cereales. Te traje dos. Amor, te traje cuatro, porque le compré dos combos: cinnamon, sucaritas, Fruit Loops y otro. Ok, pero los Frosted Flakes eran para ti. La azucarita, ¿no? Sí, para mí porque eran combos, entonces agarré cuatro. Oh, sí. Sí, no sé. Sí, yo recuerdo que él me llamó en FaceTime como, ¿cuáles cereales? Sí, ¿cuáles? Porque hay tantos. Parecen tan ricos todos. De verdad que sí, que no quita, vale. Sí, entonces yo tenía como, eso era como mi primer antojo, como cereales con leche entera. Bueno, así la tomamos nosotros. Sí. Fue como una semana de cereales y nunca más. Y ya no quieres cereales. Yeah. A mí se me parecía raro cuando ay, quiero comer cereales, antes que supiéramos. Yo decía, pero si ella en todo este tiempo, el año pasado, este año nunca me ha pedido cereal, nunca. Yo le pregunto que si le gusta. Y me dice, si tú quieres, nunca la he visto. Qué raro. Eso sí me parecía extraño. Sí. Y había otra cosa también. Y con la mayonesa ni les digo. Todavía estoy en esta etapa de mayonesa. Pero, ¿qué más? Yo tenía otro antojo de... No, de frutas, de cerezas, que a ti te gustan, pero... Cerezas. Compraba muchas cerezas los primeros días. Blueberries. También. Como, yo puedo... Un día yo comí todo el container de blueberries. Un pote entero que venden aquí y se lo comió todo en un día. No. Bueno, me imagino que así todas las mujeres que han estado embarazadas algo deben tener... Hay personas, hay mujeres que dicen que el embarazo, que los antojos se vomitan, que si no, no es antojo. O sea, yo puedo certificar que esta mujer no comía nada de cereal delante de mí jamás durante el año pasado completo que vivimos juntos, desde que empezamos a vivir juntos hasta ahorita que nos casamos, nunca. O sea, y de repente quedé cereal, no, tráeme. Y sándwiches. Ella no comía sándwiches tampoco como los preparo yo, que a mí me gustan de una forma. Ella no, como los tipo panini, ¿sabes? Ella no, de repente que los quiere y no los vomita. A ti te da náuseas, pero no sí, mucho. No. No de vomitar, pues, pero no, sí. Yo vomité durante mi embarazo solo una vez. Pero yo me sentía como yo tenía que vomitar. Yo tenía como tantas... ¿No recuerdas como había tantas veces como sí. Yo estaba en el couch como voy a vomitar, pero no podía?
y muchas de mis amigas que son mamás me dijeron que a veces es mejor poder vomitar porque te calma, te alivia ese, como las náuseas. Pero yo no podía vomitar, yo solo tenía como el sentimiento de tengo que vomitar. Pero no lo que yo te digo es que tú no vomitabas, o sea, sí tenías náuseas, pero no vomitabas. Exacto. Todo el primer trimestre era así, como náuseas. ¿Y sí, se siente muy extraño? No. ¿O son náuseas normales como cuando estás borracho? Es como estar con resaca sin tener una noche inútil. Es como estar con resaca sin alcohol. Sí, eso es demasiado maluco. Tener un ratón es muy maluco. Sí. O sea, pero yo sí sé que no vomitaba nunca, pues yo decía, pero mi amor, vomita, ¿te acuerdas que te decía? Pero trata de vomitar, no puedo. Debe ser puras náuseas. Uh-huh. Otra cosa sí, pues, la flojera, que a ti te dio fue pura flojera, todo el día con sueño. Y normalmente cuando tú estás pasando por momentos también, como ella dijo, depresivos y cosas así, te da sueño. No te dan ganas de hacer nada. Entonces, como ella pensaba que era eso, pues, pero cuando ya supimos que estaba embarazada. Y también, como fue muy difícil hacer como cosas básicas para mí, porque yo soy como una persona muy activa antes del embarazo, antes de la boda, estaba haciendo como 2 workouts al día, sí. Yendo al gimnasio 2 veces al día. Y luego, como subir las escaleras, estaba como. ¿Cómo se dice eso? Como Exacto, subir las escaleras. Yo como, ay Dios. Como decimos nosotros, estabas mamada. Yeah. ¿Que estabas qué? Mamada. Pero sí, eso fue como también otra indicación del embarazo. Porque para mí eso fue como muy extraño. Como haciendo las cosas básicas. Como, o cargando mucho, fue como. Sí, porque ella entrena duro. O sea, ella levanta peso, de verdad, pesada. O sea, no es que va a competir, pero levanta, tiene fuerza, tiene muchísima fuerza. Y de repente verla que no podía con nada, ¿sabes? Todo es como extraño. ¿Y te acuerdas el antojo que te dio el domingo en la mañana, como a las 7 de la mañana, 8? No, como a las 7 de la mañana que me paraste, que querías donas. Y yo te dije, amor, eso está cerrado, hay que esperar. El día que hicimos el video de Naguará, las empanadotas, ese día ella quería donas. Y por eso fuimos a Naguará, porque ya estábamos en el coche y yo estaba como feliz con mi antojo. Yo comí como la mitad del dona y no quería más. Pero él dijo que ahora yo quiero mi antojo y él era de empanadas. Sí, porque yo le digo a ella, mi amor, y valga la cuña es como la publicidad. Yo le dije, mi amor, mira. Aquí hay varios, en la Division, hay varios, que es una calle, hay varios restaurantes venezolanos, que está el Típica, está Sabe Azulia, y está Naguará, pero ese Naguará es nuevo, o sea, yo no lo había visto, yo quiero que tú lo veas, un food truck. Yo le digo a ella, quiero ir, oye, estamos a 12 minutos, 15 minutos, no recuerdo, y como ya ella había comprado, ya habíamos comprado sus donas, yo decía, bueno, yo quiero mis empanadas, ¿verdad? O sea, quiero probar. Ni siquiera sabía que vendían empanadas, ni siquiera sabía que era de ese tamaño. Quiero probar lo que vendan en ese trailer, en ese food truck. Entonces fuimos y ahí fue que hicimos el video en Naguará. Fin de la historia. Estabas haciendo como un. Sí, nos fuimos de lado así. Bueno, por eso fue por uno de los antojos. Pues quería decir, el antojo de donas terminó en el video en Naguará. Eso. ¿Qué más? ¿Todo? ¿Todo? Y ahora estoy como en el segundo trimestre y ahora sabemos que es una niña. Sí, ahora hay que darle. So, vamos a responder algunas preguntas, amor. Claro. Okay. So, recibimos preguntas en Instagram, muchas gracias. Esta pregunta es interesante, léela. Digo el nombre, yo creo que tú preguntaste si podías decir el nombre. Okay, entonces. Bueno, Mada Villalobos. Hola. Ella pregunta, hola Mada, gracias por preguntar. Ella pregunta, ¿qué idioma le van a enseñar primero? Esa es buena pregunta. Español, 100% español. Porque en las escuelas aquí siempre va a hablar inglés.
Entonces creo que en español es lo que hacen la mayoría de los padres latinos. Sí, y una de mis amigas que también enseñaba español conmigo, su esposo es español y ella es como yo y como gringo que habla español y solo hablan con su hija en español. ¿Cómo se llama la niña tan bella? Sofía, bellísima esa niña. Ella estaba con nosotros ahorita en el Tinder. Le preguntaban, Sofía, ¿qué va a ser? ¿Nene o nena? Y ella, nene. No. Y después a rato empezó a decir, nena. Entonces ellos decidieron hacerlo así. Claro. A veces mi amiga me dice que como la niña ve videos en inglés o algo de vez en cuando. Y también es como parte de un daycare bilingüe. Entonces ella tiene como acceso a las dos, pero español en la casa. Claro, es que es lo mejor. El inglés siempre lo van a traer de afuera. Aquí todo se habla inglés, entonces. También yo pensé en cómo tú vas a hablar con nuestra hija en español y yo en inglés, pero no sé. No, la vamos a marear. Pero también igual yo tengo mucho inglés que aprender, mucho. Cuando Jackie monta un video hay cositas que yo, wow, mira, esto no lo sabía. Y porque yo le pregunto mucho, igual que ella me pregunta a mí. Pero vamos con la próxima pregunta. ¿Qué otra? Eso. Anabel Flores Beltrán. Hola, Anabel. Gracias por preguntar. ¿Qué género anhelaban cada uno? Empieza tú, mi amor. Bueno, ¿cómo es nuestro primer hijo? Ok. Yo, bueno, iba a estar feliz con un niño o una niña, ¿verdad? Uh-huh. Pero como 51% de mí quería una niña primera. Yo siempre... 51%. Ya. Un 99%. Ok, tal vez, pero... Que ibas a ser feliz con cualquiera de sí, los dos. Sí, yo iba a ser como muy bendecida con un varoncito o una niñita. Pero, no sé, algo dentro de mí siempre me decía que voy a tener una hija primera. Sí, ella siempre decía niña. Por eso yo pinté ese dormitorio rosado. Sí, por el futuro. Nosotros hablábamos siempre de eso, hablábamos de que... De hecho, hablamos muchos nombres de niñas, pero nunca de varón como tres. Hasta que dijimos, ya vamos a esperar, vamos a ver qué sexo es el niño o niña, y ahí sabemos, y pues le ponemos nombre. Pero sí. Yo quería como una mini. Ella quería una mini de ella. No, ni nosotros. Mini tú. Pero... No, que salga la mamá, Que tenga el saoco del papá, que baile como el papá, que tal, pero que tenga su belleza, su carisma, su sonrisa, todos sus ojitos, todo. Pero, ¿y tú, amor? Yo no, tú sabes que yo no... Di la de verdad. 100%, 100%. ¿No querías como un peloterito? No, o sea, no, de verdad, yo no me imaginé querer algo sino esperar el momento y amar el bebé. Yo sabía que yo amaba el bebé, pero podrán decir lo que quieran y si me quieren creer, que me crean. Pero dentro de mí no tenía preferencia. Ahora... Tanto escuchar, va a ser una niña, 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 a todo el mundo que apostaba y decía que iba a ser niña, que yo en mi mente ya me estaba acostumbrando a la idea de que iba a ser niña. Y ya me empecé a imaginar más a la niña. Que yo te lo dije, mi amor, yo me imagino ahora es una niña. Uh-huh. Porque no escuchaba casi nadie diciendo que era varón. Pero de resto no, o sea, por eso quizás reaccioné como reaccioné, porque de verdad que para mí... O sea, lo que era, iba a ser mi bebé, y ahora que es una princesa, más todavía. Sí. Yo estaba esperando azul, porque tantas personas en línea me estaban diciendo, es varón, 100%, seguro. Pero parte de mí siempre sabía que pero es niña. Pero más personas decían niña. No, pero esos comentarios que decían como, es varón. Tú lo probaste. Ah, ok. Yeah. Yo estaba como esperando azul, entonces cuando vimos rosado... Yo creo que en ese momento perdí la conciencia y no recuerdo mucho después porque estaba mal. ¿Qué? Yo quedé en shock. O sea, sí. Yo recuerdo nada más cuando pusiste la copa, que nunca se me olvida. Y empezaste a brincar. Eso. Yo en mi mente procesé como 3 segundos cargando. Ok, esta pregunta.
No, no sabemos qué nombre tendría. No, tienes que leerlo. Oh, perdón, ¿verdad? De parte de Hidalgo 6521. Hola, Hidalgo. Hola, Hidalgo. Gracias por... Ah, mira, esa foto me gusta. Dice, ¿qué nombre tendrá la hermosa niña que crece dentro de ti? Pues no sabemos todavía, estamos en discusiones. Vamos sí. a ver, que esperemos que Dios nos dé la dicha y la bendición y la sabiduría para que sea un nombre que vaya con su personalidad, que sea un hombre que tenga, que ella le guste también en un futuro, y pues que lo acepte y que lo quiera y que sea bonito. Sí, yo quiero un nombre que suene bonito en inglés y español, que va a ser fácil decirlo en los dos idiomas. Sí, verdad. Y también si puede sonar como bonito en polaco, también sería como los tres. Perfecto. Sí, pero, y por lo menos en inglés, en español, porque vamos a hablar eso más. Eso sí, es verdad, eso siempre me lo ha dicho ella, sí. Pero hemos pensado en nombres, pero no, creo que yo no quiero compartir los nombres porque no, sabes que va a haber gente que critica. Ese sí, ese no, no, porque no, qué feo ese final, nombre. Al final va a ser algo bien, vamos a tratar de que sea bien pensado. Otra. ¿Cuál era mi antojo más loco? No quieres responder. No sé, ¿cuál ha sido? De Nails en Plus, ¿te has tenido antojos? ¿Cuál ha sido el más loco? Hemos hablado un poco sobre los antojos, pero no puedo pensar en algo como fuera del mundo. ¿Tú? No. Porque los cereales, leche entera. Sí, no. Porque antes del embarazo no comía pan. Yo evitaba pan. Y ahora soy como loca por comer pan. ¿Qué más? Casi todos son qué nombre. Todos pues, quieren saber el nombre. De hecho, pienso que son las mismas preguntas. Sí, hemos recibido como todos quieren saber el nombre de nuestra hija, pero creo que es mejor compartir el nombre después de que nazca, ¿verdad? Sí, estoy leyendo, vamos a ver, porque casi todos son o los antojos o qué nombre, o si pensábamos que iba a ser niña o niña. ¿Dónde fue su primera cita? ¿Una cena o un café? Ese es de Carlos Gurdián. Hola Carlos. Bueno, ya nosotros montamos un video hace días en Bien Me Sabe, demasiado bueno. Vayan si están en Chicago, muy bueno. Uh-huh. Ahí fue nuestra primera cita, prácticamente. Ahí decimos cómo nos conocimos uh-huh. y todo. Le hablarás a la niña en español e inglés. La mami le gustaría que la princesa se parezca. Ah, esta es buena pregunta, la respondo yo. Léelo. Lee la pregunta. Rosario Privado, me imagino. Rosario Priv 88. Hola, Rosario. Hola, Rosario. Gracias por preguntar. La mami le gustaría que la princesa se parezca a su papi o a ella. Yo respondo. A ella. Pero dice la mami. Ok, responde por mí. No, ¿qué? A su papi, o sea, yo no, o a ella. La mami le gustaría que la princesa... Sí, pero tú puedes decir que tenga algo de su papá, ¿no? Que se parezca a la mamá, 100%. Ya yo dije que baile como yo, sabroso, pero siempre dicen que las hijas, las primeras hijas, las primeras primogénitas, ¿cómo se dice? El primogénito. Ya, parecen a sus papis. Y es verdad, porque mira, yo soy como la copia de mi padre, femenina. Sí, ella es igualita al papá. Y tú eres el primer hijo de tu mami y tú eres la copia de tu mami. Pero también me parezco a mi papá. Yo creo que pareces más a tu mami. Bueno, yo sé, yo a veces me veo en el espejo y hago cosas igualitas a mi papá. O sea, de los dos, yo me parezco a los dos mucho. O sea, si me ves al lado de uno, soy hijo de él. Y si me ves al lado de la otra, soy hijo de mi mamá. Tú estás, y tú eres igualita a tu mamá. Vamos a ver, saludos desde Dallas, quiero conocerlo. Ok, Daniela Hope, 17. Hola, Daniela. Gracias por preguntar. saludos. Ah, que si darás lactancia materna, esa es buena. ¿De quién nos preguntó? Luz Lenu, esa es una, pero hay muchas. Sí, eso es como mi plan, me gustaría hacer esto, porque es como algo especial. Ayuda como la conexión entre mamá y bebé, pero también yo sé que puede ser
algo difícil y que es un proceso estresante, también es como consume mucho tiempo, como, ¿sabes? Usted es su mamá. Cuando tienes que ya, Dios, guardar la leche para más tarde. Sí. Y mi amiga me llevó a Target el otro día, me estaba mostrando todos los productos y estoy como abrumada de toda la información, cosas. Pero sí, respecto con la lactancia materna, obviamente me gustaría intentar. Claro, claro, eso lo vas a saber, eres tú. Sí, yo quiero intentar, pero si no puedo, no quiero sentirme mal, o sabes que hay muchas mujeres que como sufren de una crisis, como, no ¿por puede. Qué no puedo? Entonces yo estoy como intentando prepararme mentalmente para las dos opciones, si tenemos que darle fórmula, bueno, está bien, si puedo hacerlo. Que Dios decida. Y tú, pues, que tú eres su madre. Bueno, son todas las preguntas porque... Sí, la mayoría son, leí, no sé, 20, 30, hasta más, ¿no? ¿Más? Uh-huh. Humberto Dinucci, oh, estaba lindo ese nombre. No sé cómo se pronuncia tu apellido, Dinucci. Dinucci. Uh-huh. Es italiano, supongo. ¿Cómo se pronuncia? No sé, lee pero su está, pregunta. Pero está lindo, me gusta el apellido. Lee su pregunta. Un apellido elegante. Yo soy despistado, sí. Póngale a la bebé un nombre de una ciudad de Venezuela. Vamos a pensar. Pues, ¿cuáles ciudades son bonitas? Nombres que tienen nombres que también pueden ser nombres para una niñita. Maracaíta. No, es que esa es la cosa. ¿Sabes? Margarita. Margarita es el único así que creo. ¿Sí? Sí, tendría que pensarlo. O sea, tendría que con calma. ¿Saltita Angelita? No, yo me llamo Ángel, así que... ¡Sáltala, hombre! ¡Salta, Ángel! Pues no sabemos, vamos a ver. Hay muchas ciudades, pero hay que sentarnos bien. No creo. Maracaiba. ¿Qué más? ¿Cuáles otras no ciudades? No sé, hay muchas ciudades. Ok, pero... dime algunas. ¿Qué hablamos por de Caracas? ¿Valencia? ¿Valencia? ¿Barquisimeta? No sé. Hay que pensarlo. ¿No hay más preguntas? Todas las preguntas dicen nombre. Sí, casi todo. ¿Cuál ha sido el antojo más difícil de suplir? ¿Cómo se pronuncia? De cumplir. Yeah. O sea, el antojo que ha sido más difícil que te lo pueda dar. Pero como dijimos, sushi. Oh, sushi, ¿verdad? Sushi. Porque no puedes comer todo tipo de sushi. No, tiene que ser de pescado cocido, sí. Que es casi imposible, o de verduras, o... Sí. Yeah. Y uno de nuestros amigos, o sea, es amigo de nosotros, que también nuestras primeras citas fueron allí, tiene un sushi, se llama Sushi Pace, que es de todo lo que puedas comer, y a nosotros nos trata como si fuéramos de la familia, ¿verdad? O sea... A todo el mundo le trae todo, o sea, tú comes hasta que no puedas más, pero a nosotros siempre nos coloca cosas especiales, o a mí me trae vino, a ella también, nos traen botellas, cosas así, entonces no podemos ir ni siquiera a asomarnos, porque sería como una maldad para ella. Sí, entonces, el día después de que nace, la bebé... De que nazca, sí. Quiero un barco de sushi. Yeah, quiero un barco de sushi, esperándome. Loquita. Bueno, entonces, ese ha sido como el antojo más difícil, eso. Yeah, porque no lo puedo comer. O hay mujeres que dicen que sí puedes comerlo, pero no quiero arriesgarme. No, no te arriesgues. Total, el sushi siempre va a existir. Sí. Y siempre va a estar allí. Bueno, mi amor, no sé qué más quieres hablar. Sabes que nosotros estamos ahorita como aprendiendo a todavía esto, no sé cómo hacen tanta gente que corta pega, ¿no? Nosotros hablamos a la cámara. Yeah. Necesitamos ustedes comprar más microfonía, todo eso, pero ahora vienen los gastos de la bebé, así que tenemos que enfocarlo en... Bueno, entonces si tienen más preguntas, déjenos las preguntas en los comentarios. Sí. Y compartan los videos, compártanlo para que también crezca la parte de que más seguidores puedan seguirla,
y así ven clases mientras que ella vaya lanzando sus clases y todo esto, porque nosotros, ¿sabes? Nosotros hacemos esto como por amor al arte. Uh-huh. Y ella le encanta enseñar y todos los videos que está mostrando. Si ustedes los comparten, pues es como más fácil llegarle a más personas. Uh-huh. Entonces, muchas gracias por ver. Denos un like y me gusta y qué más, no sé. No, está bien. Un comentario. Ah, el comentario para saber qué preguntas faltaron. Sobre todo eso, lo que quieran comentar, pues. Y nada, gracias de verdad, una vez más gracias por todo el cariño, por todo el amor, por todas las cosas bonitas que nos han dicho, que le han dicho a mi esposa, a nuestra hija, a nuestra bebé, a hacerla sentir como en casa. Y no solo Venezuela, mi amor, porque tú tienes seguidores de otros lados. Y hay personas, por ejemplo, dominicanos, siempre lo voy a decir, es como mi segunda casa. También nos escriben Perú, México, Chile, uh-huh. Ecuador, todo. Entonces, muchos más países, que tampoco son tantos seguidores de esos países, pero sí hay de todos lados. Entonces, de verdad agradecemos a todos ustedes y les agradecemos por las cosas bonitas. Siempre, siempre. O sea, estoy demasiado feliz que la han hecho sentir a ella como una latina más, una venezolana más. Y ese era como mi sueño, ¿verdad, mi amor? Ya. Así que bueno, muchísimas gracias. Despídete tú. Muchas gracias. Voy a decir exactamente lo que dijo él. Exactamente. O sea, ella repitió lo mío, será en silencio. Yo pensé que ibas a decir algo. Chao, chao, chao. Gracias, gracias, gracias. ¿Ya? Chao. Chao. Sí, todavía está grabando. Oh. ¿Dónde le doy aquí? Y no le botones.